Resumen de noticias UNLAR. Creará el laboratorio de análisis sensorial de olivicultura en CBA y Mogasta. Este desarrollo lo hacemos articulado con la universidad, con financiamiento del Ministerio de Ciencia de la Nación. Un proyecto que apunta a que ese laboratorio y el entrenamiento y capacitación de esos catadores reúnan las condiciones para poder certificar el aceite de oliva para, insisto, agregarle valor en términos de exportaciones y de mercado interno. Se realizó la Expo Carreras para jóvenes y adultos. Estamos acá en una jornada compartiendo articulación con la Universidad de La Rioja y con todos los bachilleratos que nosotros tenemos en la capital de la provincia de jóvenes y adultos. Entregaron equipamiento informático para las áreas de planificación de la UNLAR. Este programa nos ha permitido no solo equipar nuestra área, sino también apoyar a las áreas de planificación de los departamentos, a los cuales le hemos entregado un equipo de computación y próximamente le vamos a entregar un sistema estadístico. Este fue el resumen de noticias UNLAR.